Ya hemos llegado, tío, hemos llegado a Legazpi ya. Está aquí Alex esperándonos para probar los neumáticos, el circuito y echarnos una mano en todo lo que nos haga falta. Primer baño de lodo del fin de semana, cuando corríamos descenso con mi hermano y mi padre, hace ya más de 20 años. Siempre hacíamos lo mismo, cuando nos íbamos a correr al norte o a los Alpes o así, decíamos, venga, primer baño de lodo del año. Y este es el último del ciclocross y el primero del fin de semana. Ya habéis visto las imágenes, son espectaculares. Está todo verde y entre cinta y cinta es un barrizal, pero espectacular. Ya veis cómo está. Imposible ir en bici. Mirad. Chocolate en la taza, mira, blup, blup. Ya hemos hecho una vuelta al circuito y realmente hay un barrizal que era lo que esperábamos. O sea, barro por todos lados, hay que caminar muchísimo y mirar solo con una vuelta cómo queda la bici. O sea, que hago una vuelta, la lavo y vuelvo a hacer otra vuelta, porque es que si no, no hay manera de tener sensaciones ni nada. La bici pesa una tonelada, no se puede mover, no frena, no cambia y hay que estar cambiando de bici seguramente en la carrera cada media vuelta o cada vuelta entera. La peculiaridad de este fin de semana es que es mi primera carrera del año en barro. Mi primera de todos los años que llevo haciendo ciclocross en barro de verdad. He hecho algunas hace 3 años. Pero no iba preparado para la ocasión. Este año sí que voy muy bien preparado, me he puesto las 3 bicis exactamente iguales, voy a cambiar de bici, no voy a notar cambio, va a parecer que siempre voy con la misma bicicleta. Pero la peculiaridad del circuito, como habéis visto, es que hay muchas zonas de barro, que el barro es tan pegajoso que la bici ya no corre y es mucho mejor bajarse y correr. Entonces, lo que voy a hacer tanto esta tarde como mañana es ver las carreras de las otras gente para ver dónde es mejor correr o dónde es mejor ir en bici, dónde hay que subirse o dónde hay que bajarse para intentar buscar ganar pues un segundo aquí, otro allí, que al final te va a estar, al final de todas las vueltas, estar un poco más adelante. O sea que yo creo que es muy importante tenerlo claro e intentar cada vuelta hacerlo exactamente igual. Así que hoy hemos probado esto, mañana ya probaremos las zapatillas nuevas con tacos para que el pie no te patine mientras estás corriendo. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta y vamos paso a paso, pero de momento tenemos tiempo y vamos a preparar la carrera al máximo. Estamos aquí calentando para ir al circuito porque el circuito está muy duro. Hemos ido a ver una carrera esta mañana y la verdad que hay que correr mucho y mejor tener las patas calientes. Así que ahora acabaremos de calentar bien y nada, subimos a dar una vuelta a ver cómo se encuentra todo y acabar de decidir los neumáticos, a ver cuáles usamos. Porque tenemos 10 opciones. Mentira, tenemos 2, pero hay que decidirlo, así que lo probaremos y a ver qué tal. Bueno, ya llevamos 40 minutos en el rodillo y acaba de aparecer el gurú José Díez, y hablando con él me dice, ¿dónde vas a entrenar el circuito, loco? Entrenar el circuito ahora es una tontería. Corremos mañana, no se sabe si va a llover o no, y el circuito es un patatal, o sea, no se puede probar nada. Dice, tú y yo que somos viejos ya, vamos a ahorrar toda la energía que podamos para la carrera. Te cojo la palabra, tú. Y mañana, si sale sol, lluvia o lo que sea, probaremos el circuito antes de correr y fuera. Seguiremos poniendo el motor a punto, Alex la bici
y listos. ¡Hasta mañana! Nada, ya queda menos de una hora para empezar, sigue lloviendo, el terreno está muy, muy líquido, el barro está muy líquido y la bici está corriendo bastante, o sea que no es la misma sensación que la gente que corrió ayer, que el barro estaba muy pegadizo, que la bici no corría. O sea, la carrera va a ser un pelín más rápida que las de ayer. Es muy, muy técnico, es muy ciclocross, de subir, bajar, estar pendiente de todo, de correr, cambiar bien, cargarse rápido la bici al hombro, o sea, son muchísimos detalles que no he practicado nunca y que he aprendido en 2 días y voy a intentar ponerlos en práctica. Espero que no haya problemas, que la carrera me salga limpia y como siempre, disfrutar al máximo de un espectáculo como este, que está lleno de gente con un día de perros y la gente animará y ha venido además muchísima gente a verme y bueno, a ver si todo sale bien, ya os digo. Con ganas, motivado y a ver qué resultado sale. Ya estamos aquí, al lío. Fueron 5 minutos, arrancamos, o sea que a ver si tenemos una buena salida y podemos estar ahí adelante. Luego a pelear hasta el final, como sea. Venga. Luchando al final sexto, súper contento. Oh, qué bien, qué sufrimiento, Dios. ¿Qué quieres que te diga, tío? Estoy contento, macho, he salido bien, pero me he llegado con las piernas muy duras, me han empezado a pasar, pero al final he mantenido mi ritmo, he ido poco a poco y me he ido encontrando mejor y tenía ahí un tramo muy bueno que me podía ir y al final he apretado y me he podido escapar un poco. Al final en la última vuelta aguantar ahí el sexto puesto, tenía el quinto cerca, pero no había manera. Pero bien, me hubiera gustado top 5, pero no está mal sexto. Estoy congelado, no puedo ni hablar.
habéis visto, tercer baño de los tres días y ha sido una carrera espectacular, épica, dura, de mucho caminar, de mucha táctica, de muchísimas cosas que he aprendido en tres días, porque realmente carreras así de barro y con este barro en Cataluña no se hacen. Me ha ayudado muchísima gente, porque me ha ayudado José Díez, me ha ayudado Joseba, me ha ayudado Manolo, me ha ayudado Alex, el mecánico. Al final la carrera me ha ido súper bien y estoy súper contento, porque al final un sexto puesto en un campeonato de España con todos los tops, sexto está muy bien, luchando desde el principio hasta el final, con una salida muy buena, pero yo creo que la he pagado porque he ido demasiado fuerte y cuando hemos entrado ya al barro me he quedado un poco sin fuerza y sin chispa y me han ido pasando muchísima gente. Pero sin perder la calma, yo a mi ritmo, ir constante y pasando, al final he podido llegar sexto. Y a recuperar, a pensar en los nuevos objetivos, ya por más retos, más cosas, más experiencias. Y por suerte, os los voy a ir contando, o sea que nos vemos en breve. Disfrutar del camino.